Lo primero que hizo Monseñor Carlos Castillo al recibir el anuncio de la decisión del Papa de convertirlo de arzobispo de Lima en cardenal del Perú, lo primero que hizo es enviar un mensaje a los políticos diciéndoles: están gobernando de espaldas al país, están poniendo por delante sus intereses personales a los intereses de los ciudadanos. Miren a los ciudadanos, atiendan sus necesidades. Y les ha requerido a los congresistas una cosa: deroguen las modificaciones a la ley de crimen organizado. Por Dios, ¿quién más se los tiene que decir? Se los dice el país entero, pero no escuchan. ¿Por qué? Porque siguen poniendo por delante sus intereses, porque con las modificaciones a la ley del crimen organizado, lo que están haciendo es protegerse ellos de los delitos que los persiguen. ¿Están avisados? La paciencia de la gente tiene un límite. Hasta el futuro cardenal se los está diciendo.